Hi, John. How are you? I am fine. Okay, my kids, thank you for your attention. We are going to start with the class. Vamos a comenzar con la clase, okay? Please, turn off your microphone. Me ayudan apagando su micrófono, Thais. Thank you, Chillagano. Thank you. Okay. And turn on your camera. Thank you. Okay, listen. We are going to start the class. Listen, ya compré los libros. Ok, perfecto. Justo les iba a mandar algo del libro. Ok, por la atención. Thank you, Matías. Okay, Lisa, ¿qué te molesta? Es que tengo problemas con el internet. Okay. In this moment we are going to say the list. Ok. Ok, we are going to take the list. Ponga atención. O escucha su nombre y dice present, nada más. Okay, please, we are going to start with the list. Good morning, I hope you. Good morning, darling. Okay, please pay attention to the list and let's start. Solo escuche su nombre y dice present. Nada más. Acosta. Present. Aquila. Present, teacher. Anangonó. Present, teacher. Andrango. Present, teacher. Armas. Present. Calva. Teacher. Present, teacher. Thank you, campaña. No está, listen. Thank you, campaña is not here. Chillagano. Good morning, teacher. I'm present. Good morning, Inosca del Valle. Present, listen. Eras. Eras. Present, listen. Orsa. Scorza. Is not here, no está Scorza. Ok, Scorza is not here. Espinosa. Good morning, teacher. Thank you. Guaña. Present, teacher. Thank you. Guadua. Present, listen. Thank you, Herrera. Herrera is teacher, not... good morning. My name is Eric Campaña. Lisa, ¿me puede poner en la lista, por favor? Thank es que you. Tuvo un problema de conexión, sí, Lisa. Good morning, Eric, ok. Continuamos. Landívar. Lisa, ¿me puede poner en la lista? Yes, teacher. A ver, chicos, los niños que lleguen al último siempre van a esperar a que terminemos la lista para que me indiquen, ok. Vamos en orden. Thank you. Pero profe, soy Espinosa. Yes, niña Espinosa, ya está en la lista. Landívar. Is not here, no está Landívar. López. Presenta, profe, y buenos días. Present, buenos días, good morning. Ortiz. Presenta, listen. ¿Me puede poner en la lista, por favor? La lista se fue, creo. Teacher, está ahí. Se le quedó congelada la imagen de la teacher y el audio también. Sí, no se le escucha. ¡Teacher! ¡Tutu! Se fue. Ok, so sorry, darling. Ortiz. Mire. Presente, listen. Ortiz. Present. Thank you, Barra. ¿Me puedo poner en la lista, teacher, por favor? Present, listen. Present. Pro año. Present. Thank you. Román. Presente. Present. Sandoval.
Good morning, teacher present. Good morning, Emily. Solano. Present. Flores. Torres. Niño Sebastián López, me ayuda silenciando tu micrófono, por favor. Thank you. Presente, profe. Torres. Es que no se me oye. Thank you, Taisa. Pay attention. Valencia, Adrián. Valencia, Adrián. Ok, he's not here. Valencia, Ricardo. Presente, good morning, teacher. I am here. Good morning, Ricardo. Yancha. Present. Zumba. Dicen antes que envíe la lista, por favor, me puede poner en la lista, por favor. Of course, a ver. Presente, listo, Matías Zumba. Thank you, Matías. Presente, okay. Thank you, darling. Ok, Niño Herrera is here, thank you. Landívar. Presente, teacher. Landívar is not here, no está Landívar. Escorza. Escorza, no, is not here. Valencia, Lisen, Adrián ya se conectó. Presente, Lisen. Thank you, justito, presente. Vamos, ahora sí. Solo no está Escorza y Landívar. Okay, thank you, my dear kids. We are going to start with the class. Today we are going to talk about, okay, a ver, dos faltas, okay. Okay, thank you. Okay, my dear kids, voy a pedirles dos cositas. Primero vamos a ver el día de hoy usted tiene un deber. El deber es pasar la gramática, nada más. Yo le voy a mandar adjunto la hojita que tiene que pasar al cuaderno, nada más. Hoy día va a poner atención en lo que vamos a ver. Segundo, para el día jueves, todos los niños tienen que estar dentro del grupo de libros. Profe, yo estoy adentro. Profe, otra vez se quedó congelada su imagen y su audio. Tiene que mandar el link primero. ¡Licenciada! Se le congeló la pantalla. Espera un rato, eso pasa cuando el internet está bajo. La teacher se salió de la reunión. Ay, y ahora. ¿Qué es? Profesora. Sí, a las 12 nos vamos al museo, Ricardo. O sea, por favor, déjenme escribir en el chat. Al museo virtual. Por favor, hagan todos en silencio que la licenciada venga. Silencio, no se está grabando la clase, por favor. Tenemos que hacerles caso a ellos. Apaga tu micrófono, Thaís. Ay. Queridos compañeros, ¿me pueden informar algo? ¿Qué pasó? Después de esta clase nos toca naturales. Sí, compañero. Sí, compañero. La ida al museo. Que tengo una duda.
cuando venga la lista. Ahorita. Tengo una duda. ¿Qué? Hola, silencio, ¿cuál? Nos están gritando. ¿Cómo se llama? Después de esta hora deberíamos ir al museo, ¿cierto? Porque ya serían las 11:45 y nos quedaríamos hasta a las 12. Sí, como dice mi compañero Mike, que les son 10:38. Verán, gracias sí, a los dos. Sí, vamos a tener la clase de naturales. Ya después de naturales ya tenemos un horario libre. Entonces ahí nos ingresamos al museo. Y sociales nos vamos. Silencio, por favor. Oiga, por favor, compañero, se apague su micrófono. Okay, so sorry, darling. I had a problem with my internet. Yeah, listen. Okay, so sorry. Okay, les decía, chicos, por favor, su deber el día de hoy es copiar la gramática, okay, primerito. Y segundo, hasta el día jueves, todos los niños ingresados a la clase. ¿Cuál es el correo de la clase? Les voy a ingresar, chicos, les voy a mostrar cómo ustedes ingresan nuevamente. Niñas Corsa, so sorry, ya envié la lista, darling. You are so late. Ok, les presento, chicos. Pongan atención, por favor. Usted ingresa, pone UDP Global. Pone UDP Global y ya le aparece. Pone el que tenga el link. Ok, con todo ya les envié el link en el chat. Ok, ingresa a ese link. Ya. Y pone su correo, el que le mandó la editorial, su contraseña, rincón 20, la R con mayúscula, pone enter. Nada más. ¿Qué va a hacer después? Usted busca su librito, Trails. Baja, 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 baja. Y una vez que ingresa a su librito, baja hasta el fondo. Y aquí le dice join a group, unirse a un grupo. Y a usted le pone clic y le sale que ponga la contraseña para el código del grupo. En el caso del sexto A. ¿Listo? ¿Ponemos ahí? Profe. A ver, chicos. A ver, niño López, estamos primero hablando. One moment, please. Ok. Llega y le pide un grupo que ponga el código. Solo tengo ingresado a Michael, Andrango, Del Valle, Parra, Torres, Jan, Changila, Calves, Corsa, Román y Valencia. ¿Cuál es el código? ¿Me podría ayudar con eso de entrar? Yo no puedo entrarme al libro de inglés. Ok, chicos, problemas que tengan, como ya les mencioné, casi un mes, chicos, que tienen que comunicarse conmigo. Si tienen problema de contraseña, si tienen problema del correo, comuníquese directamente conmigo. Les mando una vez más mi número para que puedan comunicarse y también estoy dentro de los grupos de WhatsApp. Así que cualquier novedad después de UDP Global. ¿Cómo se llama la página? UDP Global. Ok. Entonces, tienen que estar todos ingresados hasta el día jueves. Los niños que no estén, menos un punto, los que no, hasta el día jueves no están ingresados. ¿Ok? Cualquier inquietud a partir de la 1 de la tarde, me escriben, chicos, se acabó la cuestión de los libros. Niño Ortiz, como el libro es nuevo, tenemos que, la editorial te tiene que enviar un código. Sí, si no te envía, hoy en la tarde, tómame una foto de la factura de lo que compraste el libro, y me envías el correo que han enviado, que han dado en la editorial, a mi número. Y ya, y yo me comunico directamente con ellos. Ok, Matías. Ya. Ok, chicos, vamos a comenzar. We are going to start with our class. For today, our topic is, pay attention. Ok, for today, our topic is possessive adjectives.
Okay. And our learning objective, to analyze the use of possessive. No, darling, don't copy. Copiamos, no teacher. Copy. ¿Algún momento dijo la teacher que copie? No, no copie. The value of the mom, the responsibility, la responsabilidad. Okay. Listen, disculpe. ¿Cómo? ¿Qué necesita? Niño campaña. Primero, darling, ponga atención. Segundo, por favor, Eric, ¿va a comunicarse conmigo por mi número que le di para yo poderle ayudar paso por paso en lo que usted necesite? Por favor, después de clases a partir de la una. ¿Sí, Eric? Ok, teacher. Thank you. Okay. Eso vamos a copiar. A ver, chicos, pongan atención, por favor. La profe dijo que no copie. No copie. Le estoy hablando en español. No copien, chicos. Pongan atención. Ok. Hablamos de los possessive adjectives. ¿Cuándo utilizamos los possessive adjectives? Ok. When you use the possessive adjective, it's when you want to modify the noun. Ok. Modify the noun following it in order to show possession. Ok. Cuando yo quiero demostrar que es algo mío. Por ejemplo, digo, this pen is, este esfero, digamos, ¿ya? Este esfero va a ser de mío, que yo me compré, ¿ok? ¿Esto tenemos que pasar al cuaderno, Lisen? No, darling, ponga atención, ¿ya? A ver, chicos. Pongan atención, por favor. Repito como quinta vez. No copy. Lo que tiene que copiar, yo le voy a subir un documento donde usted va a transcribir. Yo le voy a subir después de clases, cuando ya le ponga la tarea en el Classroom, le voy a explicar qué parte tiene que copiar. En este momento, no copie nada, no saque nada, solo ponga atención. Thank you. Ok, tengo dos esferos. Este esfero amarillo, de yellow pen, yo me compré. ¿Ok? Entonces, cuando yo digo de los sujetos, digo I, que significa yo, she, ella, una mujer. Por ejemplo, digo Maite, she, porque es una mujer. Digo Matías, he, porque es un hombre. It, hablo cuando es de un animalito, por ejemplo, my dog, it. ¿Ok? Y cuando hablo de you, tú o ustedes, they, ellos, cuando hablo de otras personas que están allá y no están dentro de nuestro grupo, ellos. We, utilizo para nosotros, ¿ok? Cuando usted está incluido dentro de ese grupo. Entonces, yo voy a decir en este caso, I. Cuando digo I, que yo ocupo my pen, mi esfero, my, ¿ok? Cuando digo she, digamos que este esfero me prestó Camila. Entonces digo su esfero de ella, cuando es una mujer ocupo her, que significa su. ¿Ok? Digo her pen, su esfero. Ok, digamos que este esfero rojo me prestó, por ejemplo, me prestó Adrián. ¿Ok? Como es un hombre Adrián, he, digo his pen, su esfero. Este es mi esfero, my pen. Este esfero de Camila, porque es una mujer, her pen. Este esfero, que es rojo, que me prestó Adrián, como es un hombre, ocupo his pen, su esfero. It, que utilizamos para animales, utilizo its, que significa su, pero para decir que algo le pertenece a un animal o a una cosa. ¿Ok? You, ocupo cuando te digo tú, su deber, your homework, your work, ¿ok? They, utilizamos cuando hablo de ellos. Digamos que this mouse, este mouse, es de unos chicos que estaban ahí y yo les pedí. ¿Ok? Le digo their mouse, their, su mouse, ¿ok? Ahora, digo we, digamos que todos pusimos un centavito y nos compramos este mouse para todos.
es nuestro mouse. Entonces, ¿cómo digo? Our mouse, ¿ok? Our, nuestro, ¿ok? Entonces, todo lo que ocupa aquí, los adjetivos posesivos son de posición, posesivos, posesión, que es suyo, que usted compró, que usted es el dueño o que otra persona es el dueño. Entonces, de su esfero, her pen, his pen, its pen, your pen, their pen, our pen, ¿ok? Ahora, en los possessive adjectives, chicos, usted primerito, para ver cuál de estos ocupa, tiene que reconocer al sujeto. ¿Cuál podría ser el subject pronoun? I, you, he, she, it, we. Teacher, ¿cuál es mi usuario? Dicen, ¿cuál es mi usuario? ¿Me podría explicar? No, niño campaña, en este momento Dale, me estamos en clase. Ya le mencioné, por favor, que se comunique. Teacher, ¿cuál es mi usuario? Lisa, ¿la puede repetir es yo? Es que yo me estoy entrando, pero necesito el usuario. Campaña, eso te dan en los libros virtuales. En la... En donde compras tú los libros, tienes que poner un correo. Lisa, ¿sí me puede ayudar, Lisa? A ver. Lisa, ¿sí me puede ayudar usted, Lisa? Niño campaña, segunda o tercera vez, Dani, por favor. Comuníquese a la una en punto conmigo. En este momento, Darling, no le voy a ayudar porque estoy trabajando, estamos en clases. Tiene mi número, estoy en los grupos de WhatsApp, por favor, niño Eric, campaña. Escríbame después de clases y yo gustosa le ayudo con el correo, contraseña, los pasos para ingresar después de clases. Gracias, Eric, y ponga atención. Pero dicen también en el Classroom está el video de cómo usted se metió. Exacto, pues está el video en el grupo de WhatsApp. Ok, chicos, seguimos. Entonces, algo importante que ustedes deben de saber para saber cuál possessive adjective utiliza es el sujeto. Como les decía, puede ser I, you, he, she, it, we, you, they. Ok, usted dice, a ver, si yo digo I have a shirt, yo tengo a shirt, I have a dog, I have a pen, yo tengo un perro, yo tengo un saco, yo tengo una camiseta. Entonces me dice, como es mío, yo ocupo my shirt is green, ¿ok? Ahora digo you, digamos que esto es tuyo. You have a book. Usted le dice al papá, you have a book, tú tienes un libro. Entonces el papá dice, usted le dice, su libro, your book is new, su libro es nuevo. Ahora digamos que niño Eric Román se compró un pillow, ¿qué era pillow? Una almohada. Dice, he has a pillow, Eric has a pillow. Eric tiene una almohada. Ahora yo me encontré la almohada y le digo, Eric, esta es su almohada. Como es de él, de un hombre, ocupo his. His pillow is soft. Su almohada es suave. Ok, ahora, Valentina, she has a dog. Como es una mujer, reemplazo por she. She has a dog. Ella tiene un perro. Voy a hablar de su dog. Digo, su perro es pequeño. Como digo, su de ella, que es una mujer, ocupo her. Her dog is small. Voy con it. It has a bone. Él tiene un hueso. Digamos que el perro se encontró y tiene un hueso. Como es it, su de él, que es la posesión de su perrito, it's, porque es una cosa. Its bone is old. Su hueso es viejo. Ok, next. Dice, we have a bird. Nosotros tenemos una ave. Hemos puesto dinero y hemos conseguido comprarnos una ave entre todos. ¿Cómo es de todos esta ave? Decimos, our bird is noisy, ruidosa. You have a house. With possessive adjective, your house is big. They, digamos que ellos, que un grupo de chicos están ahí y ellos tienen un carro. They have a car. Ahora digo, su carro. Como hablo de ellos, ocupo their. Their car is slow, ¿ok? Es lento, slow, va despacito, despacito. Ok, ahora chicos, con lo que hemos visto vamos a practicar. Les voy a enviar, por favor, un link donde ustedes van a ingresar, por favor, lo más rápido que puedan, chicos.
los 5 primeros lugares van a tener un punto, ¿ok? Así que del tema que vimos, ustedes van a hacer una actividad en Quizzes, ¿ok? Y van a ingresar al siguiente link, o sea, pay attention. Solo ponga clic y ponga su nombre. Yo no tengo ningún Neymar, ningún pro, ningún gamer, nada. Yo tengo nombres. Nombres y apellidos, ¿ok? Envío, chicos, por favor, ingrese. Ok, one moment, please. We are going to send you the link. Voy a enviarle el link. Ok. Wait a moment, please. Ok, one moment, please. We are going to check. En el app se están viendo cosas en el chat. Muchas están viendo caras. Ok, voy a ver. Ya les he dicho, chicos, que no ocupen el chat a menos que envíe. A ver, niña, niño Román, ¿me ayudas, por favor? Menos un punto, Sebastián López. Thank you. Y ahora sí, ingresamos. Le borras nomás, Eric, un punto, Sebastián. Ok, ingresen, chicos, al link que les envié. Vamos, go, go, go. Vamos a ver. ¡Vamos a jugar! Una cosa, nadie puede activar el micrófono a menos que la profe le diga, porque es muy noisy la clase, muy, muy ruidosa y no se entiende. Ok, nadie me prende el micrófono a menos que la profe le diga. Thank you. Vamos, voy viendo quién es, quién ingresa y quién ingresa aún. A ver, vamos, está Matías Ortiz, Del Valle, Ninoska, Eric Acosta, Armas, Milton, Zumba, Herrera, Valencia, Espinosa, Chantal, Guasgo, Escorza. Ok, chicos, estamos 15, estamos 15, ¿y el resto? Vamos, vamos, chicos, tienen 2 minutos para ingresar o jugamos con los que ingresan, solo con los que ingresan. Ok. ¿Voy a mandar de nuevo el inglés? Of course, por supuesto. Liz, tengo una pregunta. ¿El número que usted mandó con el código de la clase es suyo o no? Obviously, darling. Teacher, yo ya me metí. ¿Me podría ver si estoy licenciada, por favor? A ver, vamos nuevamente. Chicos, ustedes también en la pantalla está Andrea Calva, Daniela Proaño, Valentina Zavala, Eric Román, Ismael Yancha, Sandoval, Solano, Andangonó, Agila, Del Valle, Chillagano, López, Román, Acosta, Ortiz, Milton, Armas, Zumba, Herrera, Valencia, Espinosa, Chantal, Guasgua y Escorza. Ingresó Kevin. Estamos 25. ¿El resto? Ok, faltó niño Escorza. Niño faltan 4 más. Sí, nos faltó. Ok, un minuto más y yo si no comenzamos a jugar. Recuerden, los 5 primeros puestos usan, tienen 1 point. ¿Tienen un poco? Sammy, darling. Dice, mire, no, como se llama, Sebastián López está con un nombre no adecuado, mírele. Teacher, teacher, disculpe, ¿puede mandar el código de la clase? Es que se me salió y se borran todos los mensajes que ha mandado. ¿Le puede mandar otra vez? Ok. Por favor, teacher. Ok, y niños, campaña ya está enviada. Thank you, teacher. Thank you, darling. You're welcome. Ok, my dear kid. Vamos, we are going to start. Comenzamos con los chicos que ingresaron. Los 5 primeros tienen un punto. Voy a apagar el sonido mío porque ustedes sí tienen sonido, ¿ok? Dicen, yo ya me uní a su clase, muchas gracias. Ok, niño campaña. Dicen, ¿pueden mandar eso del juego que yo no estoy unido? Oh, so sorry, darling, ya no puedes ingresar, pero te envío con todo, pero ya no vas a poder ingresar porque ya iniciamos el juego, darling, y ya una vez que ingresan, ya no pueden, creo que, ingresar, pero inténtale.
Ok, vamos. Primer lugar, Maite Guasgua. Segundo, Adriana Gila. Tercero, Matías Ortiz. Four, Ricardo Valencia. Five, Luis Herrera. Six, cambiamos. Number one, Maite. Number two, Matías. Three, Adriana. Four, Ricardo. Five, Kevin. Ok, Acosta cambió a tercer lugar. Ok, Ismael. Four. Five, Kevin. Seven, Jeremy. Eight, Luis. Nine, Sebastián. Ten, Daniela. 11, Andrea Calva. 12, Emily Sandoval. Ya subió Chantal a noveno, ya subió. Camila, décimo. López, 11. Daniela, 12. 13, Sandoval. 14, Elian. Milton, 14. Zumba, 15. Matías Zumba, 17. 18, Ninoska. 20, Ninoska, bajó. Ok. Zavala, 23. Ok. Belvalle, 24. Kevin Escorza, 24. Ok. Vamos. Number one, Maite. Number two, Matías Acosta. Number three, Adriana Gila. Number four, Armas. Number five, Acosta. Six, Valencia. Seven, Yancha. Ok, vaya despacito, chicos, no importa si se equivoca, vaya despacito viendo en qué se equivocó y analice por qué se equivocó, dónde está el error, where is the mistake. Ok, number five. Dicen, ya gané. No, no, ya, todavía no, darling, espérame un ratito, déjame que termine el resto. Activen sus cámaras, chicos, recuerden todo el tiempo activada la cámara. Thank you. Okay, we are going to check. Vamos a revisar. Voy a proyectarles solo los 5 primeros puestos, okay? Termina, listen. Thank you. En primer puesto está para Adriana Gila. Second, Maite Guasga, Guasgua. Three, Matías Ortiz. Four, Jeremy Armas. Five, Andrea Calva. Así que no se confíen, chicos, porque los chicos que están iniciando y si va, ganan todito, ganan más puntos y les bajan de puesto. Ya les ganó Jeremy, primer lugar. Ok. Vamos, vamos, todavía tiene tiempo. Profe, ¿podemos jugar de nuevo? Sí, listen, para que nos ganemos más puntos. Okay, one moment, please, one moment. Ok, vamos, continue, don't worry, no pasa nada si se equivoca, ¿ok? Listen, ya creo que ya me quitaron el punto. Ok, yes, oh, sorry. Andrea Calva, primer lugar, Jeremy, second, Andrea, third, Adriana, fourth, Maite, fifth, Ortiz, Matías. Ok, vamos a ver el resto, the rest. Ok, Chantal, Kevin, Emily. Ok, el resto me falta que termine Daniela Nangonó, Ninoska, Milton, Eric Campaña. Sí, puede ingresar, Eric. Anaí del Valle. Sí, podemos jugar de nuevo. Michael Acosta. Ya se acaba la hora, darling. Ok, pero les voy, los chicos que ya todavía están... ya libres, voy a enseñarles cómo se juega. Solo pueden regresar, yo con todo les voy a enviar en el Classroom para que ustedes jueguen. Ok, pone, ingresa Quizzes. Dígame, darling. Si gana un punto. Déjame ver, tenemos que ver hasta el último, a ver quién gana. Para que... Ok, pay attention. Entra Quizzes, ¿no es cierto? Pone aquí. No, ya no me valió, le dije, me dice, voy a intentarlo de nuevo y volví a intentarlo, pero ya no me valió. Oh, so sorry. Possessive adjectives. Ok, pongo possessive adjectives y me sale aquí para jugar. Bueno, yo les voy a enviar directamente ya que les aparezca así. Ok, usted le aparece así, ingresa. Ay, mira, mami.
Ok, pone, para que jueguen entre todos ustedes, pone, iniciar una prueba en vivo. Ponga clásico. Teacher, yo ya completé todo, listen, y si me pude entrar, listen. Ok, muy bien, mejor. Muy bien, niño campaña. Ok. Ahora sí, vamos, we are going to check. Voy a revisar nuevamente. Código de VirtuBee. Ok. Vamos a ver los 5 primeros puestos nuevamente, chicos, ¿ok? We are going to check. Vamos a revisar quién están los 5 primeros puestos. Ok, está Jeremías, Andrea, Adriana, Maite Guasgua, number 5, Matías Ortiz. Y vamos a ver si ya terminaron todos, chicos, para ya poder finalizar. Ok, me falta Luis Herrera. Te pongo puntos a los 5 primeros. Dame un momentito, Darly, porque todavía no terminan todos. Entonces quizás puede haber alguno que cambie. Puede ganar un puntaje y lo puede ganar, ¿ok? Miren, sigue subiendo. Sebastián López sigue subiendo. Chantal sigue subiendo. Ya sigue subiendo Alexandra Cunalata. Niña Camila Espinosa sigue, se mantiene subiendo. Ok. Perfect. Ok, we are going to check. ¿Le podríamos quitar el sonido? Es que yo le quité el sonido a Lisa. Yo le quité el sonido al mío también. Ya, gracias, teacher. Teacher, podemos repetir. Darling, so sorry, ya se acaba la hora. Ok, ahí ya no creo que alcance. Déjame ver, we are going to check. Voy a ver los puntajes. No, 600, le falta bastante para que le igual. Ok, voy a cancelarle ahí, chicos, ¿ya? Please, and... Y los 5 primeros, ya te dije, niño Román, ahora sí, por favor. Eric, ayúdame copiando, ¿ya? Armas, one point, Calva, one point, Ajila, Guasgua y Ortiz. One point. Ok, vamos. Tercer lugar, Adriana, segundo, Andrea, y primero Jeremy. Congratulations, my dear kids. Okay, my dear kids, thank you for your attention. See you in the next class. Bye-bye. See you later. Bye-bye. Bye-bye, teacher. Bye-bye.